Cuidado, cuidado. Más de 100 hectáreas. A ver, me dice 200, 2000 hectáreas. Todo, ¿ves? Hasta, lo que se ha quemado allá, me dijeron al de 200, pero si hablamos de todo, así pasan los 1000. ¿2000? Sí. Bueno. ¿Qué le dice usted al presidente de la República? Primero vamos a neutralizar esto. Y después haremos las gestiones que corresponden para el tema de la sequía, escasez de agua. Esperemos que el gobierno central pues, nos envíe cisternas. Tenemos una nomás en la municipalidad que no abastece en realidad. Pero traigo agua hoy día acá. Hemos venido con la cisterna. Y bueno, nos está ayudando bastante esto para neutralizarse. ¿Qué le dicen los tradicionalistas usted? Que ya no nos olvidemos de esas tradiciones. Porque esta vez sí ha causado demasiado daño. Ha causado demasiado daño, ¿no? En los bosques. ¿Qué le dice usted a la fiscalía? Bueno, el Ministerio Público de oficio, ¿no? Que empiece a investigar el tema de incendio de bosques porque la ley lo dice claramente, el Código Penal, ¿no? Entonces, en coordinación con las rondas que investiguen. Yo quiero que se llegue al fondo de la verdad con la ayuda de las rondas y identificar a los responsables porque no podemos permitir que esto suceda. Mire usted, bosques naturales de años. No, no, la verdad que nos sentimos muy... ¿Va a viajar a Lima, alcalde? Sí, voy a viajar, me han llamado de los ministerios para ver el tema de la declaratoria de situación de emergencia del sector agrario en nuestra provincia. Esperemos lograr ahí los apoyos, porque en realidad para desventaja nosotros hemos gastado casi todo ya nuestro dinero. ¿Ya sabe cómo usted recurre? Ahora tenemos que pedir recursos al Estado a través de la presentación de un plan de contingencia, ¿no? Muy bien, ¿algún llamado final? Sí, a la población que nos ayude. Y acá nos pasamos a Huilcate a ver cómo va ese tema del control de los incendios. Después de terminar aquí en la ramada, iremos a Huilcate a ver. Hay para largo acá, ¿no? Hay para largo y pido que los jóvenes de Unigán que nos apoyaron esa noche, que tienen una capacidad interesante de apagar un incendio, que nos ayuden, ¿no? Nosotros le daremos todas las facilidades.